Hola. Hola, hola. A esperar a ver si se conectan un poco de gente. Para comenzar la transmisión. Estamos en vivo ahora mismo desde el Jumbo. Jumbo Centre. Maspalomas, Gran Canaria. Hola. Saludos. No, solo estoy esperando que se conecten un poco de personas para comenzar a caminar. Vale, estamos en el Jumbo. Vale. No sé si ha sido por la lluvia, amigo. No sé si habrá sido por la lluvia que todo Maspalomas está vacío. It's empty, no. Vacío todo, Playa del Inglés. Todo vacío. Acabo de venir de Playa del Inglés y todo está vacío. No hay ni una sola persona. Vamos, por decir algo. No sé si habrá sido por la lluvia que las personas se han recogido, pero así está todo. Hola, un saludo a todos esos que están conectando ahora mismo. Saludito. Sí, John, en cuanto se conecten un poco de personas, comienzo a caminar, ¿vale? Solo estoy esperando que se conecten un poco de personas para comenzar a caminar. Mira, tenemos este bar ahora mismo, está abierto, antes estaba cerrado. Hola, ¿qué tiempo hace que tienen abierto el bar? ¿El bar qué tiempo tienen que lo tienen abierto? Hace 2 días. Y fatal el día hoy por lo que veo por la lluvia, ¿no? Por la lluvia me imagino que el día está fatal. Todo está así. Todo está Fernando, Playa Inglés, todo está así. Güey. Sí, ¿no? Pero días atrás no estaba así. Como hoy. ¡Hola, Rusa! Hoy te lo juro que estaba pensando en ti. ¿Cuándo? Hoy hace un rato estaba pensando en ti.
Este bar estaba hasta hace 2 días permanecía cerrado. Mira, ya han abierto. Pero claro, es que ha llovido hoy, no sé si habrá sido por eso que las personas se han recogido un poco, no hay casi nadie en la calle. Así está todo. Playa del Inguer, San Fernando, todo San Bartolomé y Tirajana está así. No sé si habrá sido por la lluvia. Dígame si se ve bien, se oye bien, se escucha bien. Por favor, necesito saber si se ve bien y se escucha bien.
vamos a ir dando la vuelta por aquí, ¿vale? Vamos a recorrer esta parte y luego vamos a darle la vuelta a todo el Jumbo completo. Hola, José Antonio. Hola, buenas noches, amigo. Muchas gracias por estar aquí. Este era uno de los bares también que hace un tiempillo atrás acaba de abrir, estaba cerrado, ¿vale? Por toda la situación esta por la que hemos estado pasando, pues estaba cerrado y bueno, ya ven, ya lo han abierto. Saludos, amigo, saludos. ¿De dónde me está viendo? Antonio, José Antonio, perdona. Aquí tenemos un búnker que este sí permanece cerrado hasta nuevo aviso, según el cartel ese que tiene aquí. Ahora mismo no llegamos ni al cobre. Yes, I know, Ronnie Nail. Sorry, I don't speak English. No, it's so bad. Sorry. My English is so bad. Only a little word. No. Este fin de semana, quizás el sábado o el domingo, vale, se lo dejo dicho más adelante, vamos a estar haciendo otra directa. Hoy me he ido a Playa del Inglés y realmente todo está así, todo el sur está así, no sé si habrá sido por la lluvia, que la gente se han recogido. Terry's, ¿cuál es Terry's? ¿Un bar o un bar, no? De nada, Ronnie, de nada. Vale, a ver, los chiringuitos, cuando me dices los chiringuitos, ¿te basas en lo que están ahí en la misma playa o todo lo que son los restaurantes de todo el paseo? ¿Sabes? Lo que es el anexo 2. ¿Te refieres a esos, no? A ver, Playa del Inglés, todo el paseo, todo el anexo 2, todo está abierto, habrá algún que otro negocio que está cerrado, pero ahora mismo todo está abierto, todo. Claro, es lo que estaba comentando, no sé si habrá sido por la lluvia que las personas se han recogido, que no, bueno, así está el team. Como lo ve, me parece que a partir de ahora es que empiezan a llegar un poco de gente, quizás más tarde se, sabes, esto coja un mejor ambiente. Hola, Nicole. Hola, gracias por estar aquí. Los de la arena, creo que hubieron uno, creo que habían abierto uno. Sí, uno habían abierto hace poco. Hola, amigo, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Estos son uno de los mejores bares que hay aquí en lo que es el Jumbo, ¿vale? El Fission, el Mardi Gras. Uno de los mejores bares. Bueno, a mi entender, porque es que realmente es uno de los bares que siempre está bastante concurrido.
un buen ambiente aquí en esta zona, ¿vale? Voy a decir algo, estamos en vivo, ¿vale? Vale. Yes, Ronnie. Es temprano, son las 9:35. A partir de esta hora, me imagino que, ¿sabe? Que esto empieza a coger un mejor ambiente. El problema es que el tiempo ha estado bastante malo hoy y me imagino que las personas se han recogido un poco. Pero mira, ya está habiendo un mayor movimiento ahora. Me imagino que empiezan a llevar bastante gente ahora. Tenemos los restaurantes allá arriba también, si lo ven. Estamos ahora mismo en la planta baja. Vamos a ir subiendo, vamos a ir recorriendo cada uno de los pisos, ¿vale? Se escucha y se ve bien, ¿verdad? Dígame si se ve bien y se escucha. Gracias, Nicole. Realmente nunca, a ver, las directas que he hecho, las he hecho siempre sin hablar, sin comunicarme, porque como no hablo idioma y la mayoría de los seguidores hablan, o sea, otros idiomas, ¿no? Hablan alemán, inglés, y realmente yo no hablo idioma. Me es un poco difícil, ¿sabes?, desempeñarme en lo que es las directas estas y conversar con ustedes, porque no tengo muchos seguidores que hablen español, de verdad. Les agradezco un montón, de verdad que sí, les agradezco un montón que estén aquí. Al menos los que no hablan español, si hay alguien aquí que no hable español, les agradezco sinceramente que estén aquí, al menos disfrutando del vídeo, ¿no? Lamento muchísimo, de verdad, no poder comunicarme con ustedes en inglés ni en otros idiomas. Tengo otros muchísimos vídeos de aquí de Jumbo. Lo pueden buscar en el canal. Tengo una lista de reproducción solamente de Jumbo, ¿vale? Pueden entrarse ahí y buscarlo. Claro, no son vídeos en directo, sino son vídeos editados con música de fondo. Les sugiero, de verdad, que vayan al canal, se lleguen, busquen la lista de reproducción de Jumbo y los vean. Tengo el Jumbo y tengo el Cita. O sea, uno de los centros mejorcitos que tenemos aquí. Hola Cristina, cariño. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Nicole, tengo varios vídeos del faro y les prometo, a ver, este finde vamos a hacer un vídeo en directo en Playa del Inglés. Ustedes me lo han dicho en los comentarios, ¿vale? Déjenme dicho en los comentarios de qué sitio quieren una directa, si de Playa del Inglés, lo que es el anexo 2, ¿no? O el faro. Para mí de verdad va a ser un placer llegar hasta allí. Vamos a llegarnos a la plaza a ver si de vez en cuando hay un chico que hace espectáculos aquí, hace unos shows de lo más bonito. Lo pueden buscar también en el Jumbo, en vídeos que tengo de Jumbo, en uno de los últimos. Tengo vídeos sobre el chico, ¿vale? Está montado como unos zancos o algo así, muy alto, grande. Y baila como tipo una danza, ¿no? Con su música de fondo, de lo más chulo.
Gracias, amigo. Buenas noches. Vamos a estar recorriendo todo el Jumbo, ¿vale? Vamos a tratar a ver hasta dónde me alcanza la batería. Es que me fui a la playa del Inglés y realmente consumí bastante. No, esos bares de los shows, José Antonio, están cerrados. Ahora vamos a pasar por allí también, ¿vale? Pero están cerrados. El único que ha abierto fue el del principio que les mostré, que hasta hace 2 días estuvo cerrado y pues nada, ahora está abierto. De todas formas vamos a pasar por allí, son los que tú dices, son aquellos de allí, de esa zona, ¿vale? En la primera planta, nos vamos a pasar por allí. Mira, esta parte de aquí, esta zona, lo que es este aquí, este rincón, y el Mar Merkel, siempre está bastante concurrido, muy bien animado, de verdad, muy bien animado. Pero ya ves, mira, totalmente vacío. Quizás un poco más tarde se empiece a animar un poco, ¿no? Porque ya el tiempo está mejorando bastante. Ahora mismo sí es como está, como lo ven. Vamos a ir para la zona de arriba ahora, a ver cómo está eso de arriba. De nada, José Antonio, gracias a ti, hermano. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar preguntarle a las chicas que siempre están, ¿sabes? Como que intentando atrapar clientes para... Vamos a preguntarle a ver cuáles son los mejorcitos días de la semana, ¿sabes? Que más animado está aquí. El señor cada vez que me ve quiere que lo grabe tirando esto para arriba. Hola. ¿Puedo hacer una pregunta para la cámara? Sí. Vale, ¿cuáles son los días? ¿Te puedo enfocar, no? Sí. Vale, ¿cuáles son los días que, o sea, el día de la semana que mayormente está animado el Jumbo? Mayormente los fines de semana, viernes, sábado, son los días de que está más animado. Entre semanas muy, muy tranquilo. Mira, no hay nada ahora en este momento. ¿Pero cree que haya sido por la lluvia o...? No. O por el día, ¿no? Por la crisis que hay, por el problema económico. Vale. Permiso. Hola, gracias. Pues ya los han escuchado. Cocina conmigo, salud. Hola, hola, hola amiga. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias por estar aquí. Pues nada, mira, intentando hacer una directa. Sabes que las veces que lo he hecho sin comunicarme por el idioma, ¿no? Pero pues nada. Siempre se comienza por el primer paso. Vale, vamos a subir y vamos a ir entonces a la primera planta. Vamos a quedarme un poco prisa a ver si me alcanza la batería para poder mostrarle a ustedes la mayor parte de aquí del centro comercial.
Gracias, de verdad, gracias. Oye, amigo, y próximamente vamos a estar hablando, ¿sabes? O estamos mostrando la cara porque todos quieren saber quién es el que está detrás de la cámara. No tengo secreto ninguno. Así que si se van a mi Instagram, a mi cuenta de Instagram, me van a ver ahí. Mira, esto es un restaurante. Hola. Esto es un restaurante que yo siempre... Vamos a ver. A mí nadie me paga. ¿Vale? Nadie me paga nada. Simplemente lo hago para que, ¿sabes? Para que sepan los lugares que están abiertos, donde pueden visitar. Y pues nada, mira, recomendadísimo. Hola, buenas. No, solo estoy grabando. Gracias. Así que ya saben, cuando visiten la isla, si se vienen al sur, no dejen de pasar por este restaurante. Súper, súper recomendado. ¿Vale? Pues sí, amiga. Ahora, como dijo la chica anteriormente, como comentó, es la crisis esta que está fatal. Tenemos ahora mismo una crisis de inmigración también que lleva esto a prisa, ¿verdad? Pero bueno, no voy a hablar de ese tema. Y otro más. Buena atención, una muy buena atención, súper agradable. Gente muy buena, agradable. Un ambiente. Restaurante Centrum. ¿Vale? Cocina. Aquí no se paga publicidad. Yo creo que otro, cualquiera que ve los vídeos este dice, al tío este le pagan toda la publicidad. Yo estoy loco. Ya toque chulo, ¿eh? Bueno, voy a dar un poquito de prisa, a ver si no me mojan aquí. Soy de La Habana. Por favor, déjenme en los comentarios si el fin de que viene, o sea, este próximo sábado, si cuál es el sitio que quieren que visite. ¿Cuál es el sitio? Les voy a hacer una directa, ¿vale? Pero por favor, necesito también que lo compartan, porque es bien lejos. Les voy a mostrar un mapa de donde tengo yo que caminar hasta ese sitio. Y me voy caminando, ¿vale? Gracias. Primer piso. Mira, esto es un restaurante mexicano. De tantas veces que he venido aquí, hace unos 2-3 vídeos atrás fue que me vine a dar cuenta que el restaurante se estaba ahí, porque de verdad ni, vamos, ni
No me había enterado de que eso estaba ahí. Mira, súper chulo. Sí, la verdad, a mí también me encanta. Este es otro de los bares. No sé si se puede grabar, pues, ¿sabes? ¿Puedo grabar? ¿No? Vale. No se puede. Hay que pedir permiso siempre, si no. No, ¿cuál es el chiste del primer piso? Hay muchas personas que no les gusta que lo graben. A lo mejor estamos en, no sé, ¿qué te digo? Que enfoco un restaurante. Pero del restaurante todos quieren que sí, que todos quieren salir en la cámara. Pero hay uno o hay una pareja de que no quiere, pues, se jodió la cosa. Y si está en el medio, más aún. Se jodió la cosa. Vale, vamos a subir a aquel piso entonces. Que no hemos subido. Es que esto es grandísimo. Mira, es que esto aquí se divide en muchas secciones. Se divide aquella, en aquella sección que es donde se hacen los shows, los bares de los shows. Ya, la batería se me va. Amigos, ya se me está acabando la batería, ¿vale? Ya el teléfono me ha notificado de que estoy al 15% y ya del 15 al 0 no me va a ir nada. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por si se cae la directa. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer grandísimo. Nos vamos a ver pronto, nos vamos a ver este fin de semana. Déjenme los comentarios, por favor, déjenme los comentarios en qué sitio quieren que les haga la directa. Si en Playa del Inglés o en el Faro de Maspalomas. Ya estoy tan hecho popo que ya no sé ni para dónde voy. Ya me duelen las piernas. Me duelen los pies. Bueno, a ver si me alcanza la batería para llegarme ahí a la parte de los shows. Ah, vale. Vale. No sabía el chiste ese. Mira, ya se empieza a animar un poquito más, ¿vale? Ya esto me empieza a tener un mejor ritmo. Y es una pena de verdad que no me quede batería para sí.
luego que termine la directa, en, bueno, cuando llegue a casa, ¿no? En la descripción del vídeo les voy a dejar la localización exacta de Jumbo, para los que no saben dónde queda. A través de ahí pueden pulsar en el enlace y van a ir directamente a la página web, ¿vale? Donde van a ver la localización y cualquier otra información que ustedes necesiten. Bien, este es el piso de los shows, ¿no? ¿Verdad? Donde se hacen shows. Sí, es aquí. Sí, es. Y todo está cerrado. Todo está cerrado. Pues miren, así está todo. Todo cerrado. José Antonio, mira, este es el sitio donde, de que me preguntaba, de los bares donde se realizan los shows. Gracias, Cocina Conmigo, muchas gracias, verdad. Muchísimas bendiciones para ti también y familia. Muchas gracias, ha sido un placer, de verdad que sí. Aquí se hacen shows de transformistas, creo, o algo así. De personas, ¿sabes? Que se visten de mujer o no sé, algo así. No entiendo mucho eso, pero sí, es muy, el show es bonito, como show, ¿eh? Es bonito, porque los he visto varios espectáculos de esos, y es muy bonito, ¿verdad que sí? A ver si pronto mejora esto algo y todo puede volver al menos alguito a la normalidad, alguito al menos. Y este es el Terris, José Antonio, el bar que me mencionabas anteriormente. Como lo ves, también cerrado. Déjame, porque la música esa me va a coger el, me va a pillar el copyright. Otro día vamos a estar aquí, ¿vale? Vamos a estar mostrando el Jumbo más concurrido, mucho más concurrido que hoy. Pueden buscar, cuando termine la directa, pueden buscar allí en la lista de reproducción del Jumbo. Búsquenla, ahí van a ver todos los vídeos del Jumbo, todos relacionados. Y nada, amigos, ya saben, si les ha gustado la directa, por favor, dejadme un like, regálenme un like, please. Compartan, y si no se han suscrito, ya saben, suscríbanse al canal. Gracias, hasta luego. Este es otro bar, ahora mismo está cerrado, pero creo que es este otro bar donde se hacen espectáculos, algo así, algunos shows, un que otro show.
Bueno, los voy a transmitir hasta que me vuelva a notificar el teléfono, que ya debe estar a notificar nuevamente. Llevo ya exactamente 3 horas y 5 minutos caminando. Bueno, la batería me ha notificado nuevamente hasta el 5%. Dentro de poco se apaga el teléfono. Muchísimas gracias a todos nuevamente por haberme acompañado en esta directa, por dedicar unos minuticos a su tiempo. Muchísimas gracias, verdad. Chao. Hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias. Bye, bye. Thank you so much. Thank you. And many blessings. Ya tenemos la avenida de Tirajana. ¿Vale? Y tenemos Hotel Neptuno. Neptuno Hotel. Y avenida Tirajana. Hotel Riu Palace, el Don Miguel, actualmente cerrado, como lo pueden ver. El Barbacán, que está al frente, también cerrado. Muchos hoteles cerrados, la gran mayoría están cerrados. El Hotel Playa del Inglés, el Suite. El Suite Hotel Playa del Inglés sí está reservando, ¿vale? Si sí tienen clientes, si sí están reservando clientes. Así que ya saben, si desean visitar la isla, si se deciden, los que visitan aquí la isla, para que sepan que ese hotel ya sí está reservando, ¿vale? Vale. Avenida Tirajana. Y hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí. Chao, chao.